Hola, Moguel, soy Pelayo Díaz y me estoy preparando para la fiesta de Moe y Shondon. Pasa. Bueno, pues él es Pablo, es mi maquillador y, bueno, antes de cualquier evento siempre les hago un briefing de lo que me gustaría. Piel como muy saludable, quitar rojeces sí. Y lo que sí me gusta mantener siempre es la ojera porque siento que me da como profundidad. Quiero que me hagas el efecto otra vez de cejote, que claro. A mí me parece como guay. Perfecto. Nunca le doy muchas vueltas al maquillaje que me hago porque siempre suele ser el mismo. Un poco más bronceado en verano y un poco más acorde a mi tono de piel en invierno, pero la verdad es que nunca arriesgo. No me he atrevido nunca porque me veo que con la barba y el cejote como que sería todo demasiado. Pero cuando me afeite sí que me gustaría hacerme como un ojo ahumado o algo así como fantasía. No soy una persona que se ponga muy nervioso en el momento. Me suelo poner nervioso antes con la preparación, con la creación del contenido. Suelo intentar que, bueno, pues que mis seguidores vean cómo nos preparamos para un evento, qué es lo que conlleva ir a una fiesta como la de Moët & Chandon. Quiero como transmitir también lo mucho que lo estoy disfrutando, ¿sabes? Porque es como nerviosismo y estrés a la vez que estoy viviendo lo que siempre soñé que quería vivir. Yo llevo siendo embajador de Moët & Chandon casi 10 años y siento que es mi familia. Es como si estuviéramos quedando para la cena de Navidad. Una cena que tengo que retransmitir, básicamente. Normalmente tengo clarísimo lo que me voy a poner, pero esta vez es especial porque es la primera vez que voy a ir a este evento con mi novio, con Gal, y quiero, obviamente, estar bien, pero además quiero que quedemos bien juntos como pareja. Tengo un look un poco más atrevido, que es lo que yo me pondría seguramente si fuera solo, y tengo otro que es como más formal. También me gusta hacer partícipe a mis seguidores, así que voy a hacer una foto de las dos americanas, la voy a publicar en Instagram y voy a hacer una encuesta a ver qué americana prefieren mis seguidores. Vale, pues lo publico. Estoy contando a Pablo que yo creo que todos tenemos un perfil bueno y uno malo, ¿no? Y el mío es justo el que no estáis grabando en ningún momento. En este lado tengo menos información y además de pequeño me mordió un perro aquí debajo del ojo y tengo una cicatriz. Estoy muy orgulloso de la cicatriz. De hecho, siempre pido que cuando me retocan una foto no me quiten la cicatriz porque me recuerda que en ocasiones he metido la pata. Pablo, ¿no tendrás gotas para los ojos, no? Sí. ¿Pero de los que hacen el ojo blanco? Sí. No te amo, ¿en serio? Claro. Como que aprendiste truco de mi época en tele, ¿vale? Y cuando te pones esas gotas tienes como ojo de enamorado. Resalto también. Sí, estás como que brillas. Pablo ya ha hecho su magia, ya tengo una cara divina, súper saludable. Muchas gracias, me encanta. ¿Qué americana crees que va ganando? Creo que la de leopardo. Pues sí. Sí. Un 62% la de leopardo y un 38% la negra. Venga, voy a cambiarme. Ser mi propio estilista es un poco como oír voces en tu cabeza. No, esto no te lo pongas porque para algo parecido ya te pusiste... O sea, como que no lo puedes tener con una persona que sería tu estilista esta conversación y entonces la cabeza a veces me echa fuego. Tengo que elegir si voy con pajarita blanca o negra. Lo sé, parece fácil, pero estas son las únicas tres incógnitas que tenemos que resolver los hombres antes de una alfombra roja. La americana, los pantalones y la pajarita. Bueno, y zapatos, porque no vas a ir descalzo. Es un mundo muy limitado para un universo tan maravilloso como es la moda. Hago un llamamiento de que por favor arriesguemos más, nos divirtamos más y los hombres también puedan ir de otra forma que de pingüino. Así que me van a buscar una para que nos quedéis. Nada, que ha entrado mi socio César con una cara que yo ya le conozco muchísimo y le he dicho, ¿qué ha pasado? Me dice que le han quemado la camisa, pobre. En el mundo de la moda siempre hay imprevistos de este tipo. O sea, yo cuando trabajaba de diseñador, de asistente, cosíamos el vestido un segundo antes de que saliera la pasarela. Ha habido vestidos que salían con alfileres, no os digo más. Problemas de un zapato que se te rompe un tacón, pues todo eso forma parte también de la magia de la moda. Siempre hay una solución, spoiler, o sea que no os agobiéis. Voy a ver cómo va la encuesta de las americanas. Wow, un 65% aplastante quiere que vaya de leopardo. Así que me lo voy a probar y luego voy a ver cómo quedó con Gal. Bueno, pues estamos listos, bien, ¿no? Finalmente me he decantado por este smoking de Dolce & Gabbana con print de leopardo, que llevo mi hublot, llevo un anillo de Bulgari de la colección Serpenti y un anillo que me regaló mi tía, que es inspiración Lady Di, que era su anillo de compromiso. Así que un poco de familia, un poco de moda y los zapatos de Dolce & Gabbana también, que es un toque clásico, muy siciliano. Y ahora falta brindar con Moët & Chandon para que sea una cena y una noche maravillosa y porque, pues, dar el pistoletazo de salida de unas fiestas geniales. Así que, qué suspense, ¿eh? Son 7 vueltas.
Bueno, ahora sí que sí, porque me tengo que ir. Nos vemos en la alfombra roja. Gracias por seguirnos y por este retito tan guay. Nos vemos. ¡Chao!